amigos, pues ya hemos terminado nuestro trabajo. Creo que se ha quedado bastante chula. Esto que veis aquí en concreto, ¿para qué creéis que puede servir? Pues no es para nada malo en concreto, esto es simplemente para dar pintura. Claro, la pregunta es, ¿cómo lo utiliza para dar pintura? Este tío está loco. No, lo de loco no tengo nada, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Cogemos un pincel, o en este caso una brocha, lo sujetamos alrededor con un poquito de cinta y ya podemos coger, meter nuestra brocha en el cubo y empezar a encalar tranquilamente la pared de la calle. Es decir, que fijaros qué cosa más curiosa. Y otro secreto que voy a decir, esta, ¿por qué creéis que le he puesto de nombre varita mágica? Pues es muy sencillo. Si os dais cuenta, ahora mismo la estamos viendo, conforme la estáis viendo, ¡pum! Ya no se ve. Es decir, que es muy rápida, desaparece como por arte de magia. Bien, amigos, pues ya dejando un poco las tonterías de lado, espero que os haya gustado el trabajo. Y lo dicho, si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.